Es así, tenemos mucha actividad este fin de semana. Vamos a contar el día domingo con un torneo de iniciación al tenis, el llamado Colorín Colorado, para los chicos del jardín y de la escuelita de tenis de acá de nuestro club. Bien. ¿Qué chicos, bueno, qué clubes, qué edades van a estar participando y bueno, cuánto se espera recibir para este domingo? La verdad que vamos a contar con chicos muy chiquitos, partiendo desde los 3 años hasta chicos de 11 años en todos los niveles y la verdad que esperamos mucha concurrencia de todos los clubes acá de la zona. Bien. Se van a armar todas las canchitas con los diferentes colores aquí en en el predio, ¿no? Exacto, canchitas en los diferentes niveles y diferentes colores, empezando con el color rojo, naranja y verde, que son los chiquitos un poquito más grandes, y también con las diferentes pelotas. Bien, acá el predio es muy amplio, así que van a tener mucho espacio para poder brindarles el lugar que necesitan los chicos de cada una de las categorías, ¿no? La verdad que sí, esperamos mucha concurrencia, así que tenemos las instalaciones para usar, tanto acá las canchas de tenis como otros salones y otros espacios que también los vamos a necesitar con la concurrencia de gente que vamos a tener. Bien, ¿a qué hora va a dar inicio todo? El encuentro va a comenzar a partir de las 9:30. Los invitamos a todos los que se quieran acercar para ver un poquito de tenis, el tenis formativo que tenemos acá en nuestra zona, así que están todos desde ya invitados. Bien, me imagino que los más chiquititos de Argentina también preparándose hoy en la práctica para el domingo, ¿no? Sí, ya hace un par de clases que nos venimos preparando para nuestro colorín y bueno, asistiendo también a otros colorín, aprovecho la oportunidad para contar cómo fue el fin de semana pasado. El día domingo estuvimos participando de un colorín colorado en San Martín, representando acá los colores del club argentino. Bien. Siempre que hay una fecha se trata de concurrir, ¿no? A veces quedan un poquito más cerca, otro un poquito más lejos, pero desde tu iniciativa y desde la institución, apoyando a los papás para que, bueno, también puedan concurrir con los chicos, ¿no? Exacto, la idea es acompañar a los chicos y estar cumpliendo con los otros clubes, perdón, para que ellos también puedan venir y cumplir con nosotros, participando de todos los colorines colorados de este año que se hicieron en la zona. La verdad que sí, es un orgullo representar al club argentino y también que los chicos acompañen, porque no es fácil hoy en día sacar a chicos a jugar y la verdad que junto a sus familiares estamos representando al club. Bien, así creo que el año pasado no se había podido realizar, esta es como una revancha, ¿no? Para la institución para organizar un encuentro de estas características, ¿no? Exacto, la verdad que sí, se necesita de mucha organización y también de gran caudal de chicos, así que la verdad que el año pasado no lo pudimos hacer por diferentes problemas y este año, bueno, lo enfrentamos con todo, ya con preparativos, arrancamos con los preparativos, así que bueno, los esperamos a todos.